ante la proliferación de 18 gaseras clandestinas y de pipas de gas que surten el combustible de manera ilegal en la Ciudad de México y Toluca, la organización de pipas, portatileros de gas LP y transporte en general comenzaron una serie de protestas. En esta ocasión se manifestaron frente al Palacio del Ayuntamiento de Toluca, localidad en la que aseguran es donde más gaseras ilegales se han instalado. Noticieros Teleurbano.